Normas internacionales de auditoría. Las normas de auditoría son medidas establecidas por la profesión y por la ley que instauran la calidad, los procedimientos y los objetivos que se deben alcanzar en la auditoría. Las nuevas normas internacionales, resultados del proyecto Claridad, el cual ha realizado una revisión sustancial de las normas para alcanzar una mayor claridad, y ajustar la estructura de las mismas para facilitar su adecuación y difer eh, a diferentes países eh, alrededor del mundo. Están vigentes a partir de diciembre eh, 15 de 2009, establecidas y aclaradas por la profesión contable en los Estados Unidos para el desarrollo de las auditorías de estados financieros. El proyecto comprende 36 normas de auditoría clarificadas y la norma de calidad, que están organizadas en secciones separadas, que permiten entender la norma completamente y que el auditor desarrolle la auditoría apropiadamente, mejorando la credibilidad de la información financiera y la calidad del trabajo de auditoría. Además, establecen los objetivos generales del auditor cuando conduce una auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Y cada norma presenta un objetivo específico establecido, eh, estableciendo la obligación del auditor en relación a dichos eh, objetivos mediante la presentación de requisitos en cada norma. Como dijimos anteriormente, esas 36 normas están separadas en, en párrafos o están eh, organizadas en secciones. Y la primera sección se titula Principios y responsabilidades globales que Va desde la NIA 200 hasta la NIA 265. En pantalla aparece cada uno, cada número de, de NIA y su título específico. El párrafo o la sección número 2 se le llama Planificación Riesgos y Respuestas, que va desde la NIA 300 hasta la NIA 450. La tercera sección es... Se le titula Evidencia de Auditoría, que va desde la NIA 500 hasta la NIA 580. En la siguiente sección se llama Utilización del Trabajo Realizado por Otros, que va desde la NIA 600 hasta la NIA 620. La siguiente sección se le denomina Conclusiones e Informe de Auditoría, que va desde la NIA 700 hasta la NIA 720. Y la última que es las consideraciones especiales, que es desde la NIA 800 hasta la NIA 810 y que también comprende la NIC número 1. Dijimos anteriormente entonces que estas 36 normas están clasificadas en secciones y es bueno que nosotros, como auditores, sepamos la, el nombre de cada sección y qué NIA comprende cada una de estas. Específicamente, el día de hoy vamos a hablar de la NIA 200. La NIA 200 lleva por nombre Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de Conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En pantalla aparece el alcance de esta NIA 200. El alcance dice que explica la naturaleza y alcance de una auditoría diseñada para que el auditor independiente cumpla con sus objetivos. Se expresará solo en contexto con la auditoría de los estados financieros por un auditor. La responsabilidad del auditor es analizar los estados financieros y expresar su opinión. Que el auditor encuentre la razonabilidad de los estados financieros. La importancia relativa evalúa cómo se debe identificar la auditoría por sus errores. ¿Cuáles son los requerimientos? El auditor aprecia a base de conocimiento de la entidad y a las evidencias que ha obtenido. El marco de referencia de información financiera aplicable. El auditor tiene la libertad de pedir la información que desee. Se deberá presentar una información razonable de los estados financieros. Razonable y no exacta. Un auditor deberá tener información razonable para obtener un estado financiero exacto. Seguridad razonable. La opinión del auditor está basada en la seguridad razonable. Cuando nos eh, eh, referimos a, a la seguridad razonable, acordémonos que hay varias razones eh, que nos llevan a una mejor interpretación de los estados financieros. ¿Cuáles son los objetivos de la NIA 200? El propósito de la auditoría es incrementar la confianza de los presuntos usuarios de los estados financieros. La intención de la presentación de la auditoría es reconocer si los estados financieros están presentados de forma razonable. Lo volvemos a repetir una vez más. Ese es el objetivo de la auditoría que nos marca la NIA eh, 200 que dice que es la eh, identificación en la presentación de la auditoría, es reconocer si los estados financieros de una empresa han sido presentados de manera razonable. Riesgos de presentación eh, errónea de importancia relativa. Acordémonos que en la auditoría unos siempre van a haber riesgos. Los riesgos de los estados financieros estén presentados en una forma errónea de importancia relativa antes de la auditoría. ¿Cuál es el riesgo inherente? Consideración de cualquier control relacionado. ¿Riesgo de control? Corregir oportunamente o corregido oportunamente por el control interno de la entidad. Cuando nos estamos refiriendo a la, NIA, a, a la NIA 200 es el trabajo que realiza entonces un auditor independiente a la empresa, un auditor externo a la empresa que viene a ver si los estados financieros están realizados eh, de manera razonable para que la opinión que va a emitir pueda ser una opinión eh, real apegada a las normas internacionales de auditoría y que los usuarios tengan esa seguridad de que la entidad va por buen camino. Los, eh, los objetivos generales del auditor. Acciones que toma el auditor según los resultados. Importante que el auditor tenga un control de trabajo. Eso es importantísimo. Y la evidencia de auditoría. Información que utiliza el auditor donde concluyen las bases de su opinión. El auditor independiente, el auditor externo entonces, eh, llega contratado para prestar sus servicios de auditoría. Previo a eso, tiene que analizar los riesgos para que pueda eh, él eh, verificar si es prudente eh, aplicar un trabajo de auditoría que se aplique en los papeles de trabajo y que los riesgos sean mínimos. Si los riesgos son altos de preferencia, entonces es mejor dar un paso al costado para que la reputación del auditor no se vea perjudicada. Y para finalizar, eh, tenemos también la eh, NIA 210. Y esta lleva por título Acuerdo de los términos de encargo de auditoría. Después de que la NIA 200 nos dice cuál es el objetivo de la auditoría, ahora la NIA 210 nos dice qué acuerdos si, eh, debe de tomar el auditor con la empresa antes de realizar una auditoría. El alcance trata de la responsabilidad del auditor para acordar los términos del encargo con la dirección o administración de la empresa. Eh, el auditor tiene que dejar las cosas claras antes de poder empezar a realizar un trabajo de auditoría y todo por escrito, ¿sí? Desde los honorarios, desde los documentos que va a necesitar, desde las personas con las que debe platicar, todos esos términos tienen que quedar claros y obligatoriamente tienen que quedar por escrito para que todo sea de una manera formal. Ello incluye determinar si incurren ciertas eh, condiciones previas a la auditoría cuya responsabilidad corresponde a la dirección. ¿Cuál es el objetivo de la, de la NIA 210? ¿Aceptar o continuar con un encargo de auditoría? Así de sencillo. Si ya medimos los riesgos y si los riesgos son mínimos, entonces el auditor toma la decisión de realizar el trabajo de auditoría en la empresa. Si el auditor ve que el riesgo es muy alto y que esto va a dañar su reputación, es mejor dar un paso al costado. La determinación de si concurren las condiciones previas, si hay un ambiente propicio para realizar la auditoría en, el, en, la, en la empresa. La conformación de que exista una comprensión común por parte del auditor, del auditor y de la dirección. Eh, lógicamente estamos hablando de un trabajo de auditoría realizado por un auditor externo o independiente a la empresa, para que la opinión que el auditor vaya a emitir respecto a los estados financieros sea una, no sea una opinión sesgada, sino objetiva. Y que las personas interesadas en conocer los resultados de los estados financieros puedan estar conscientes y tener la confianza de que la opinión del auditor es la adecuada. ¿Cuáles son las condiciones previas? Utilización por la dirección de un marco de información financiera aceptable para la preparación de los estados financieros y conformidad de la dirección cuando proceda. Acuerdo de los términos. Inciso A. El objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros. Inciso B. La responsabilidad del auditor. Estamos viendo los términos. Los, el acuerdo de los términos. El inciso C nos dice la responsabilidad de la dirección. Entonces, en el inciso A, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser el alcance? Tiene que estar especificado. El auditor, el, la administración tiene que saber claramente y le tiene que decir al, al auditor qué trabajo necesita la empresa. En el inciso B nos está eh, eh, indicando cuál va a ser la responsabilidad del auditor. Se tiene que dejar claro eso, los términos. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del auditor? En el inciso C. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de la dirección? En el inciso D, en este resumen, dice que es la identificación del marco de eh, información financiera. ¿Qué información necesita el auditor para poder realizar su trabajo? El inciso E, una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier emitido por el auditor. Esos son los acuerdos de los términos. Las auditorías recurrentes. En estas auditorías el auditor valorará si las circunstancias requieren de la revisión de los términos del encargo de la auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes del encargo de la auditoría. Aquí, como mencioné anteriormente, el auditor y la administración de la empresa deben de dejar antes de un trabajo de auditoría los términos de manera claras. Si en el proceso de la auditoría la administración no está cumpliendo con algo que se pactó por escrito previamente, el auditor está en todo su derecho de recordar los acuerdos de los términos que se tomaron en consenso antes de la auditoría. El auditor no aceptará modificación alguna sin previa justificación razonable. ¿Sí? Acuérdense que el auditor tiene un juicio independiente y no va a aceptar a menos que sea, haya una justificación razonable, un cambio en, en los acuerdos de los términos. Y por último, las condiciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. Cuando nos estamos refiriendo al encargo, nos estamos refiriendo a que el auditor aceptó realizar la auditoría en la empresa. Si existen disposiciones legales o reglamentarias que complementen las normas autorizadas o reconocidas. El auditor determinará si hay algún conflicto entre las normas de información financiera, o sea, las NIAS, y los requerimientos adicionales. En conclusión, entonces, tenemos que la NIE 200 son los objetivos globales del auditor independiente. Ojo ahí, los objetivos del auditor independiente y la realización de la auditoría de conformidad con las NIAS. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles? La NIA 200 nos dice cuáles son los objetivos de una auditoría independiente, realizada por un auditor independiente. Ya la NIA 210 nos habla del acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Aquí ya el auditor evalúa si hay riesgos, si, si acepta el trabajo, cuáles van a ser los términos. Todo se deja por escrito y no va a aceptar el auditor cambios a menos que haya una justificación razonable para que el, el, el proceso se lleve de una manera adecuada y que la opinión al finalizar ese proceso pueda ser objetiva.